CL. Nuestro invitado vino con el celular, Javier Guajardo, director del área adolescente del CIAD, Centro de Investigación y Asistencia de las Drogas de Drogodependencias. ¿Sufren homofobia? No, yo no. ¿No? Pero no me separo del celular. ¿Y eso qué es si no? Bueno, de ese tema vamos a conversar un ratito más. Seguimos acompañándolos con música. Correos, comentarios y me gusta de tus clientes y proveedores son parte de la fibra de tu negocio. Por eso haz de tu negocio un negocio con fibra y dale toda la confiabilidad de la fibra óptica de Entel Empresas y descubre cómo mejor conectado tu negocio llega más lejos. Cámbiate hoy en entel.cl/fibra. Y Genacol es el único con Aminoloc desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno. Se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que necesitan tus huesos, ligamentos y tendones. Porque no da lo mismo cualquier colágeno, prefiere Genacol. Con Genacol
tu vida se mueve mejor. Muchos van a tener que tomar Genacol, por ejemplo, porque tal vez se les empiezan a tener dolores en la articulación del dedo gordo, uh-huh. ¿Ah? Que con el que whatsappeamos, por ejemplo. Eso es una muestra tal vez de adicción al celular, y también vamos a conversar sobre la adicción a los videojuegos. Les recuerdo que estamos con Javier Guajardo, que es director del área adolescente del CIAT, Centro de Investigación y Asistencia a las Drogodependencias. Entonces, Javier, ¿cómo me doy cuenta yo, por ejemplo, que mi hija o mi hijo adolescente ya está sufriendo de nomofobia o está haciendo un uso natural, normal del celular? Bueno, antes que nada, buenos días. Sí, buenos días. Y decirte, obviamente, que como todas las adicciones, en la medida que empieza este fenómeno a incidir en forma negativa en los distintos entornos y los rendimientos de la persona, entornos académicos, laborales, sociales, etcétera, y empieza a generar una repercusión negativa, entonces nosotros ya podríamos empezar a hablar de una conducta, en este caso de un hábito con el tema del teléfono o los videojuegos, ¿cierto?, que es perjudicial. Según encuesta de Adimar, por ejemplo, un 55% de los encuestados prefiere que se le queden las llaves en la casa antes que el celular. Un 50% revisa el celular sin que este suene. Uh-huh. Están revisando todo el tiempo. También la angustia que les genera salir de la casa sin el teléfono. Es impresionante. Ahora, este ejemplo le estamos dando también a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que tanto miramos en el celular? A ver, yo creo que primero todo lo que son redes sociales, celular, etcétera, a mí de por sí no me parece mal. Me parece que son herramientas comunicacionales, de conexión. Hoy en día el tema de la aldea global que se hablaba hace tantos años, ¿cierto?, ya es básicamente una realidad en todas sus letras. El problema se va a producir cuando este instrumento, que es una herramienta que debiera ser un artefacto, ¿cierto?, que nosotros utilizamos para resolver problemas, sí, se transforma en un problema. Entonces el hacer, en este caso la herramienta, se come al ser, se come a la persona, y la persona entonces solamente se destina un tiempo excesivo al uso de esta herramienta, a veces sin la necesidad real de utilizarla. Uh-huh. Ahí, ¿cierto?, nosotros podríamos hablar de un mal uso, de un problema, básicamente. Es decir, todos de alguna u otra manera ya tenemos la necesidad, se nos ha creado la necesidad de una cierta forma de estar conectados, de establecer relaciones virtuales, uh-huh, cosa que no existía antes. Claro. El impacto de esto evidentemente es alto en las interacciones, implica modificaciones en el tema social, etcétera. Y últimamente nos hemos estado dando cuenta, al igual que los videojuegos, sobre todo estos videojuegos en línea, que empiezan a tener elementos compulsivos. Una adicción se caracteriza por la compulsión, ¿cierto? La compulsión es, yo tengo que generar una conducta, y si no la hago, ¿cierto?, me angustio, me pongo ansioso, no puedo estar tranquilo hasta que voy, ¿cierto?, y reviso el teléfono, o hasta que voy y me pongo a jugar. Y ahí efectivamente pierdo conexión con la realidad, ¿cierto? Ya no la realidad virtual, ¿cierto? La realidad y los distintos entornos en que yo me tengo que desenvolver. Claro, por ejemplo, también las encuestas dicen que el 69% de los chilenos usa cotidianamente el celular en el baño. Mm. El 42% lo hace mientras come, y el 90% utiliza el móvil mientras está en la cama, antes de irse a dormir, y uno puede ver una imagen así como de una pareja que está por irse a dormir y cada uno con su celular en vez de estar conversando. Pero eso, tal vez en los adultos, bueno, pero ya cuando se va a los niños, uh-huh, a los adolescentes, es impresionante. Te insisto, los espacios de interacción se han visto modificados, ¿cierto? O sea, nosotros hoy es muy distinta la manera de relacionarse los adolescentes que la que podíamos tener tú, yo, o los auditores o las auditoras en su momento, ¿cierto? O sea, hoy hay espacios de realidad virtual que son realidades, y tienen un elemento que es re importante tenerlo claro. O sea, tienen una estimulación muy intensa. O sea, efectivamente tú te metes al celular, te metes a la red, te metes a una... Y el nivel de estimulación, el nivel de información, el nivel de entretención puede ser mucho más
atractivo o intenso que la realidad misma si vas a estar acostado en tu cama. Entonces como que vamos perdiendo un poquito la capacidad de disfrutar, ¿cierto? Las cosas más simples o el contacto cara a cara. Efectivamente, puede haber mucha realidad virtual, pero yo creo, tengo la sensación de que nada debiera cambiar la posibilidad de relacionarse cara a cara, de conversar, de compartir. Por supuesto. Ahora, el tema es cuando se convierte en una patología, tanto sí. esto del celular como los videojuegos. El tema de los videojuegos es bastante impresionante. A la vuelta de comerciales vamos a hablar más precisamente de los videojuegos, porque ahí sí hay más antecedentes, ¿no es cierto? Sí, claro. Más investigación respecto a esa adicción. Tecnología, innovación y tendencias. Todo lo que necesitas saber junto a Soledad Oneto. El potente radiotelescopio ALMA en el norte de Chile captó imágenes de un cinturón de cometas alrededor de una estrella ubicada a 129 años luz de la Tierra y que revelaría la existencia de planetas escondidos o desplazados en el lejano sistema. ALMA logró captar por primera vez en alta resolución este cinturón de cometas alrededor de la estrella, lo que muestra que los planetas tuvieron órbitas diferentes en el pasado y hoy al menos un planeta más en el sistema que todavía no se ha detectado por ser demasiado pequeño. A través del radiotelescopio se pudieron divisar las emisiones de polvo, lo que permite suponer que los planetas del lejano sistema son más grandes que Júpiter. Esta es la primera vez que se obtiene la imagen de un sistema multiplanetario con polvo que orbita a su alrededor, lo cual nos permite compararlo con la formación y las dinámicas de nuestro propio sistema solar, dijeron los investigadores. La información de tecnología, innovación y tendencias junto a Soledad Oneto fue una presentación de Cevedol, alivio imparable, tecnología y calidad de laboratorio Abbott. Yo vivo moviéndome y donde voy, voy con mis perros. Son mis tres regalones y me acompañan a todas partes. A la playa, al campo o pasear por la ciudad. Siempre estamos haciendo cosas, me encanta. Por eso, no hay tiempo para un dolor de cabeza. Siempre tengo Cevedol. Nuevo Cevedol. Combina dos analgésicos y un potenciador para aliviar el dolor de cabeza en forma rápida y efectiva. Cevedol. Alivio imparable. Tecnología y calidad de laboratorio Abbott. Y el premio para el más visionario, el que imaginó su vida con futuro, quien hoy podrá disfrutar de sus nietos y hacer lo que más le gusta. ¡Sí! Recibamos con un fuerte aplauso al pensionado con más futuro de todos, nuestro querido Tata Vicente. En Confuturo sabemos que el mejor premio en la vida es pensar en el futuro y estar tranquilo. Tenemos más de 25 años de experiencia y liderazgo en pensiones. Asesórate con un experto en rentas vitalicias en www.confuturo.cl. Confuturo, somos CCHC. Oye, Paula, tú que todo lo sabes, ¿qué es el GES? Ay, amiga, es una tremenda protección para tratar 80 problemas de alto impacto en tu salud. Buena, ¿y dónde me conviene tenerlo? Ajá, lejos en Colmena. Porque colmena es colmena. Lo que es bueno, es bueno. Por eso prefiere Colmena, porque tiene el mejor GES. Está en las mejores clínicas y te entrega una red premium de prestadores. Más y mejor salud. Colmena es colmena. Las ganas de salir y compartir al aire libre también se disfrutan en invierno. Ven a Salcobrand y sigue disfrutando todo eso que te hace bien. Ocio Locosinum, 4.990 pesos. Y además, lleva unas pantuflas de Polar, hombre, mujer o niños, a 3.990 pesos. Ofertas válidas hasta el 31 de julio de 2016. Bases legales y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar es hoy. ¿Quieres que tu negocio llegue a muchas más personas? Ahora lo tienes en bandeja. Sí, porque ahora contratando tu anuncio en lasamarillas.cl tienes visitas garantizadas. Llama al 800-223-600 o ingresa a tráficogarantizado.cl. Amarillas.cl. Lo tienes en bandeja. Celebra. Tus emociones van a llegar a la cima. Porque comprando tu nuevo Chevrolet, participas por una aventura en el centro de esquí El Colorado junto a tu familia. Chevrolet Sail Classic a partir de 5.490.000 pesos. Chevrolet Sonic Sedan a partir de 6.990.000 pesos. Solo este fin de semana. Tu momento es hoy. Chevrolet. Find new roads. Bases ante notario. Más información en chevrolet.cl.
Eso, eso. Siga, siga, con cuidado. Pase, entréguelo. Entréguelo por la mierda. Por el lado, pues. Siga, cuidado con la tía. No se cruce por el living, pues. Rápido, pues, hijo. Deje ver el partido. Entreguen el jugo al Tata. Catálogo Maciza Salas de Estar 2016. Inspiración para fanáticos de su espacio que se la juegan en casa. Visita maciza.com y conócelo. Maciza, tu mundo, tu estilo. Papá, quiero hablar contigo. ¿Mm? La niña que me gusta tiene pololo. Ya. Yeah. Y su pololo es mi mejor amigo. Cuando el terreno se hace complicado, nada mejor que poder recorrerlo en familia. Mitsubishi Outlander. Un familiar todoterreno. Ingresa a mitsubishi-motors.cl para más información. Mitsubishi, sale del camino. Teatro UC presenta La Soga. Una cena, dos asesinos y un misterio. Martín Spencer no habrá sido asesinado. Habrá desaparecido. 7 actores dan vida a este suspenso de Patrick Hamilton, dirigido por Luis Ureta, hasta el 30 de julio, miércoles a sábado, 20:30 horas. Una producción Teatro UC. Entradas en Teatro UC, boletería teatral costanera, center y taleticket.cl. Más información, teatrouc.cl. Un día en la cocina, sin inspiración y sin el calor de Gasco. Hola, amor. Uy, vengo con un hambre. Ve lo que hay, mi amor. Si no, prepárate algo. Ah, gracias. El mismo día en la cocina, con inspiración y con el calor de Gasco. Hola, amor. Uy, vengo con un... No. ¿Hiciste papas rellenas con carne al horno? Y salsa de nueces. Te pasaste. Todo cambia con el calor de Gasco. Él nos reúne prendiendo nuestras emociones, alegrías, sentimientos. Y qué mejor que hacerlo con el mejor gas. Gasco, calor que se siente. Loto presenta Jubilazo, un millón mensual para los mejores 20 años de tu vida. Loto sigue creciendo. Ahora te da 6 nuevas oportunidades para ganar en cada sorteo. Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Advertencia de zona peligrosa. Gire a la izquierda en 50 metros. Dije a 50 metros. Recalculando. Recalculando. Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tu auto está seguro, porque tienes el respaldo de la aseguradora líder a nivel mundial. Descubre más en hdi.cl. Los amigos son los amigos. Uno los quiere, pero cuando tomo me pongo violento. Violento con ellos, violento conmigo. De la amistad a la violencia hay un vaso. Soy joven, siempre me digo que tengo el mundo por delante. Pero después de una noche de alcohol, me siento mal conmigo. Me pierdo y a veces me desconozco. De sentirse segura a sentirse frágil, hay un vaso. Cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Infórmate en Fonodrogas y Alcohol al 1412 o en cuidatuslimites.cl. Todos por Chile. Senda. Gobierno de Chile. Hola, mi amor. Ya llegué. Hola, tan temprano. Es que invité a unos amigos a la casa a ver el partido. ¿Pero cómo? ¿Y no hay cervecita? ¡Che! ¡Patúo! ¿Botillería a domicilio? Llama desde tu celular al 007. ¿Busques una dirección, información de clima, pedir un taxi, hoteles, farmacias de turno? Eso y más, llamando al 007. 007, servicio de información exclusivo para celulares. $450 por llamada atendida, más el cobro del tráfico aplicado por cada operador móvil IVA incluido. ¡Qué maravilla sentirme tan bien! Sentir el aire fresco de la mañana, mi cuerpo moviéndose con la libertad que siempre he querido. No pensé que volvería a correr. Me siento más vivo que nunca. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Ven a la liquidación 2x1 de Falabella. 2x1 en vestuario hombre, mujer y niños. Combínalo como quieras, con todo medio de pago. Productos seleccionados. No te pierdas la liquidación 2x1 de Falabella. Ocho grados en Santiago. Cooperativa. 26 minutos para las 11.
26 minutos para las 11. En Cooperativa, seguimos haciendo de esta una nueva mañana. Seguimos conversando entonces con Javier Guajardo, que es el psicólogo y director del área adolescente del Centro de Investigación y Asistencia de las Drogodependencias. Estamos hablando de la dependencia al celular y a los videojuegos. A ver, cortito, ¿cómo ya me doy cuenta yo de que hay una dependencia así ya enfermiza con el celular? Específicamente cuando, como cualquier dependencia, como cualquier proceso adictivo, nosotros nos vamos a dar cuenta por los cambios y las alteraciones en la personalidad, en la manera habitual de desenvolverse el sujeto. El fenómeno yo lo describiría pensando en que tenemos una realidad virtual, ¿cierto? Que la tenemos ligada al teléfono, a los videojuegos, etcétera, con una alta estimulación, con un alto nivel de información, como la describimos. Y cuando esta realidad empieza a... yo empiezo a vivir esta realidad como... prefiero esta realidad, me gusta mucho más esta realidad que mi realidad personal. Empiezo a estar conectado y empiezo a generar una evitación, ¿cierto? De mis problemas, de mi situación, de mi realidad. Y ahí lo que empieza a ocurrir es que cada vez que no estoy conectado, que tengo que dejar el celular o que no me puedo conectar, empiezo a tener, o las personas empiezan a tener ciertos síntomas que son un malestar general, irritabilidad, ¿cierto? Ansiedad, mucha ansiedad. Ahora, ¿cuándo me preocupo al ver a mis hijos, supongo de 10 años, 11 años, 13 años, así absolutamente todo el tiempo chateando, el Facebook, los juegos en el celular? Eso es un fenómeno más reciente que el de los videojuegos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me han tocado pacientes el último tiempo con el tema de los videojuegos. Adictas al videojuego. Claro, adicto. Que están todo el día sentados frente al computador, empiezan a ya no tener buenos rendimientos académicos, mucha irritabilidad, ¿cierto? Empiezan a no realizar ejercicio, empiezan temas de obesidad, ¿cierto? Empiezan una serie de elementos, muy mala comunicación e interrelación con la familia, y ahí ya tú te das cuenta que la vida de esa persona gira alrededor del videojuego. Lamentablemente estamos hablando de adolescentes de 14, 15 años, incluso niños de 10, 9 años que pueden presentar estos elementos. O sea, que un chico juegue videojuegos un rato o como premio a lo bien que anduvo en la semana no es problema. Ahora, si va a estar todo el fin de semana, todo, llega al colegio, se instala y empieza a tener alteraciones en los rendimientos normales, estamos hablando de un problema. Ahora, ¿quién toma la decisión de ir a consultarte? Normalmente los padres. Ya, como todas las adicciones, estos son cuadros que son egosintónicos. O sea, la persona básicamente no siente un gran malestar. Los chicos no quieren dejar de jugar, ¿cierto? Además que cuando dejan de jugar lo pasan muy mal. Cuando la persona que es adicta, que es un fenómeno muy nuevo, ¿cierto?, al tema del celular, la persona no puede, por ejemplo, mantener una conversación con un otro, estar conectada en la conversación, por ejemplo, como estamos hablando ahora, sin agarrar el teléfono y ponerse a chatear. Entonces se va de la realidad, evade la realidad ese minuto porque le resultó angustiosa, porque no supo qué decir, porque no se sintió cómodo, ingresa a esta realidad virtual donde todo es inmediato, donde es súper entretenido, donde lo pasa mucho mejor tal vez que en la conversación, y ahí empezamos a tener problemas. ¿Y cómo se sana esto? Bueno, esto es un proceso, ¿cierto? Lo primero es el reconocimiento del problema. Son patologías, o sea, mira, no lo vas a encontrar en ningún manual diagnóstico todavía. Son cuadros que son muy nuevos. Nosotros los podemos ir viendo en la práctica. Por eso te digo, a mí ya a la fecha me han llegado no uno, sino que varios jóvenes con problemas en el tema de los videojuegos, sobre todo los videojuegos en línea. Conozco muchos otros jóvenes que no. ¿Cuáles son los videojuegos? Los videojuegos en línea son aquellos en que los jóvenes están conectados. Uh-huh. Un joven está jugando en su habitación, pero puede estar conectado con un joven de Argentina, de Colombia, o con sus amigos conectados. ¿Y están jugando? Están todos en línea. ¿Y están compitiendo? Están compitiendo, se forman equipos. Uh-huh. ¿Te fijas? Entonces, son espacios de interacción. Por ejemplo, para jóvenes muy introvertidos, incluso no son malos. El tema es cuando son excesivos. Cuando ya empiezan a generar que la persona no está conectada y no se desenvuelve normalmente en su vida. Pero a ver, ¿qué tratamiento le aplicas tú a estos adolescentes que van a verte? ¿Qué haces? ¿Son terapia? Bueno, todos los tratamientos en adicciones en general son psicoterapéuticos y dependiendo del caso,
y de la gravedad tendremos que ver también elementos farmacológicos. Para bajar la ansiedad, por ejemplo, hay todo un tema de habilidades sociales que se van perdiendo. Pero tú les dices ya, ¿sabes qué? A partir de mañana no puedes acercarte a un computador. A un notebook, a... No es tan así, porque... Como hay terapia creo, de alcoholismo, a partir de mañana, chao, no sí, más. Sí, yo creo que en el caso de los videojuegos lo vamos a ir haciendo un poquito más progresivo. Vamos a ir tratando de restringir el uso a determinados horarios, que se lo gane con determinadas... normalizar el tema y ver si es capaz de normalizarlo y empezar a sintonizar en otras actividades. De no ser así, hay que ir generando nuevas estrategias. Ahora, el tema de los celulares, volviendo al tema de celulares en los niños. Antes, las mamás, los papás, el niño estaba aburrido, la niñita, lo ponían a ver televisión. Ahora le pasan el celular. Toma, juega. Y se ponen a jugar algo ahí con el celular de la mamá, del papá. O sea, también está nuestra responsabilidad. Es por supuesto. Jóvenes y niños están en un proceso formativo. Entonces, si nosotros le pasamos el celular para desentendernos y que no nos dé problema, entonces ahí también nosotros estamos como padres mal, porque es muy importante la calidad del tiempo, que hoy en la sociedad que estamos cada vez es menos, es muy importante la calidad del tiempo que tenemos con nuestros hijos. La realidad virtual es una realidad distinta a la realidad presente. Lo que tenemos que formar en nuestros hijos es que nuestros hijos estén presentes, conectados con el momento presente que están viviendo. De esa manera estamos educando bien. Si nosotros lo hacemos que esté conectado y demostramos que esa es la realidad y que todo es rápido y que todo y que la gratificación es inmediata, entonces no podemos esperar que después no haya un problema o que nuestros hijos, cuando ya son grandes, no sepan relacionarse si no es a través de un chateo. Y el cara a cara, por supuesto que es mucho más complicado y requiere mucho más habilidades que el chateo. El tema de Facebook es impresionante, ¿no es cierto? La cantidad, el porcentaje de personas que usan Facebook. Eso, y eso no hay marcha atrás. Ni el Facebook, ni el chateo, ni nada. Se van a desaparecer. Llegaron quedarse. No. Y cada vez se inventarán nuevas formas de conectarse, ¿no? Ahora, también el Facebook a veces es utilizado para... No sé, para poner en el muro cosas, a veces sin mucha importancia, en fin. Pero es una compañía. Tal vez viene a suplir todas estas conexiones, cierta soledad. Claro, mira, el tema de la comunicación, el tema de la soledad, de la alienación, ¿cierto? De la sensación de vacío, es parte de esta aldea global que hemos ido construyendo, donde efectivamente, a pesar de que estamos todos interconectados y todos comunicados, tú te das cuenta que la gente cada vez le cuesta más vivir sus espacios de individualidad. Efectivamente, yo creo que esto finalmente reemplaza al contacto, te insisto, interpersonal, y yo creo que ahí está el problema. A mí no me parece que las redes sociales o todos estos avances de por sí sean negativos, a mí me parecen sumamente positivos, pero hay que saber manejarlos y darse cuenta cuando esto ya no está siendo útil, sino que se está transformando en un problema. Según la Organización Mundial de la Salud, la distracción que genera un celular, por ejemplo, es peor que conducir en estado de ebriedad, que es el uso del celular mientras se maneja. Por supuesto, o sea, es peligrosísimo, o sea, evidentemente que estar manejando, que es una situación que tú tienes que estar muy presente, como hablábamos, y te pones a chatear, o sea, tú te abstraes, la persona que está metida en el celular está abstraída de la situación, te fijas, está distraída porque está participando en otro, en otra instancia, entonces efectivamente se pueden producir accidentes, etcétera. Volviendo entonces a los niños, adolescentes que ya presentan síntomas de adicción a los videojuegos, que es donde hay más conocimiento, cierto, más años de investigación, pero también ahora ya adicción al celular, el tema es, ¿se puede solucionar? ¿Eso dirías tú? Por supuesto, o sea, como todas las adicciones, como todas las compulsiones en este caso, sí, porque efectivamente... primero es identificar cuando esto está siendo un problema, por eso insisto, los síntomas, la irritabilidad, cambios en la dinámica, la comunicación, alteraciones en los rendimientos académicos. ¿Pero por qué va a estar irritable si está conectado y está haciendo lo que le gusta? No, irritable cuando no está conectado. Ah, ok. Irritable cuando no está conectado, malos rendimientos porque no estudia, te fijas, pues, o sea, los chicos tratan, no estudian y se instalan o no comparte con la familia o empiezas a ver elementos ya, actividades normales que ya no realiza y está todo el día metido en el computador o todo el día en el celular, estamos, hay que poner ojo.
Y al consultar, menos. Se puede consultar se y se puede consultar, solucionar. Se puede consultar, por supuesto. Bueno, gracias Javier Guajardo, director del área adolescente del Centro de Investigación y Asistencia de las Drogodependencias, que ahora están trabajando, ¿no es cierto?, este tema justamente de la ¿nomofobia? Nomofobia. Claro, así se llama. Claro, como te digo, son cuadros nuevos que estamos, hay que estudiarlos antes de generar ya un trastorno o una clasificación, pero para allá vamos. Bueno, gracias. Y no, gracias a ti. No dejaste en ningún momento, no guardaste el celular, estaba ahí en tu mesa. No, ahí al ladito. Y acá está al lado mío también. Por supuesto. Claro, en el caso nuestro es más una herramienta de trabajo también, ¿eh? Poder ver los tweets y los mensajes de los auditores, claro, o cosas así. No nos genera angustia. No sé. Ya, gracias, que te vaya bien. A ti igual.